Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fue una declaración de nuestro Señor Jesús. Y es por esa declaración que nosotros estamos aquí. Porque necesitamos y porque creemos que podemos ser reavivados por intermedio del mensaje del Señor. Por eso, día tras día nos encontramos para leer y meditar en un capítulo de la Biblia. Hoy lo hacemos sobre Juan capítulo 19. Pero antes vamos a hablar con Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, cerramos nuestros ojos para pedirte que abras nuestra mente y corazón para entender tu palabra. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora llegamos al momento del Evangelio donde Juan, así como los otros evangelistas lo hacen, también nos cuenta de esos sufrimientos supremos de Jesús. Dice que Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran. Los soldados le habían tejido una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto de color púrpura y con burla gritaban: ¡Viva el rey de los judíos! Gritaban mientras se le acercaban para abofetearlo. Pilato volvió a salir. Aquí lo tienen, dijo a los judíos. Lo he sacado para que sepan que no lo encuentro culpable de nada. Cuando salió Jesús llevaba puesto la corona de espina y el manto de color púrpura. Aquí tienen al hombre, le dijo Pilato. Ese manto que simbolizaba un rey, esa corona que simbolizaba un rey. Tan pronto como lo vieron, los jefes de los sacerdotes, los guardias, gritaron a voz en cuello: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! La crucifixión era la peor pena para el peor reo. Esa fue la sentencia injusta para Jesús. Lleven y crucifíquenlo ustedes, replicó Pilato. Por mi parte no lo encuentro culpable de nada. Nosotros tenemos una ley, según esta ley debe morir porque se ha hecho pasar por hijo de Dios, insistieron los judíos. Al oír esto, Pilato se atemorizó aún más. Así que entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Jesús no contestó nada. ¿Te niegas a hablar?, dijo Pilato. ¿No te das cuenta que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? Y Jesús contestó, versículo 11, no tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera dado de arriba. Estaba diciendo, tranquilo, Pilato, no es por ti, ¿no? Yo estoy aquí por mi propia voluntad. Tú no estás aquí si Dios no lo hubiese permitido. Así que el poder que tienes es porque Dios lo permitió. Por eso el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. Desde entonces Pilato procuraba poner en libertad a Jesús, pero los judíos gritaban desaforadamente: si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que pretende ser rey se hace su enemigo. Al oír esto, Pilato llevó a Jesús hacia afuera, se sentó en el tribunal en un lugar al que llaman el empedrado, que en arameo se dice Gabatá. Era el día de la preparación para la Pascua, era cerca del mediodía. Aquí tienen a su rey, dijo Pilato a los judíos. Fuera, 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 crucifícalo, insistían. ¿Acaso voy a crucificar a su rey?, replicó Pilato. No tenemos más rey que el emperador romano, contestaron los jefes de los sacerdotes. ¿Hasta dónde llegaba el odio? Justo ellos aceptar por rey al emperador de los romanos, al emperador romano. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y los soldados se lo llevaron. Versículo 17 dice que Jesús salió llevando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. Lo crucificaron y con él dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Hasta la ubicación de Jesús en medio de los dos ladrones había sido profetizada en la Escritura.
Pilato mandó que se pusiese un letrero en el que estuviera escrito Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Muchos de los judíos lo leyeron, pero el sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba en arameo, en latín y en griego, como para que todos lo entendieran, los menos cultos, los más cultos, los extranjeros, todos. No escriba, rey de los judíos, protestaron ante Pilato los jefes de los sacerdotes judíos. Él dice que es rey de los judíos. Lo que he escrito, escrito queda, les contestó Pilato. Miren, un par de detalles realmente significativos para reflexionar. Lo habían rechazado como Dios y ahora también querían rechazarlo como rey. Pero no pudieron. Es que el reino del Señor es inalterable. Cuando los soldados lo crucificaron a Jesús, tomaron su manto, lo partieron en cuatro partes, una para cada una de ellos, tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza, tejida de arriba abajo. No la dividamos, se dijeron unos a otros, echemos suerte para ver a quién le toca, y así lo hicieron los soldados. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, se repartirán entre ellos su manto, y sobre mi ropa echaron suertes. Los soldados estaban en otra cosa, indiferentes, ajenos, jugaron, echaron suerte y también así cumplieron la profecía. Versículo 25. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y luego le dijo al discípulo, ahí tienes tu madre. Y desde aquel momento el discípulo lo recibió en su casa. En medio de su dolor y de su angustia, clavado en una cruz, seguía pensando en su madre, seguía pensando en sus discípulos, seguía pensando en los demás. Los soldados eran indiferentes y ajenos. Los seguidores de Jesús eran íntimos, pero también tenían sus intereses personales. Y ahora aparece el desenlace. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, la empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña, se la acercaron a la boca. Y al probar Jesús el vinagre dijo, todo se ha cumplido. Luego dice, inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Era el día de la preparación para la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado por ser ese un día muy solemne. Y aquí acabábamos de escuchar el tercer gran grito en la historia de la humanidad. El primer grito fue el de la creación, cuando Dios contempló lo que había hecho y dijo, he aquí todo está bueno y bueno en gran manera. Ahora dice, todo se ha cumplido, hecho está, es el grito de la redención. Y en Apocalipsis aparece el tercer gran grito que habla de la restauración definitiva. Hecho está y quedará hecho para siempre. La escena continúa. Tal como los otros evangelios lo dicen, retiraron el cuerpo, lo llevaron a una tumba nueva. Antes, uno de los soldados abrió el costado con una lanza. Al instante brotó sangre y agua, y el que lo vio ha dado testimonio de ello, y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Esa agua y sangre que sale del corazón quebrado de Jesús es una evidencia científica de un corazón quebrado por la angustia. Elena de Juárez dice que fue quebrado por la angustia mental de llevar sobre sí los pecados de toda la humanidad, también los nuestros. Aparece la sepultura de Jesús desde el versículo 38 en ese pedido por los amigos que un día habían comenzado a ser discípulos en secreto y que ahora eran discípulos en público. Allá lo guardaron
como era el día judío de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. ¡Qué escenas! ¡Cuánto dolor! ¡Cuánta tristeza! ¡Cuánta injusticia! ¡Cuánta historia! ¡Cuánta revelación! Pero hay que decir, ¡cuánto amor! ¡Cuánto sacrificio! ¡Cuánto interés de Dios para con nosotros! Insisto, murió voluntariamente, puso su vida, pagó la culpa del pecado, el precio y el costo del pecado para librarnos para siempre. Fue por ti, fue por mí, fue por usted, fue por nosotros, fue por usted, fue por cada uno y fue por todos. La pregunta es, ¿valió la pena para mí? La respuesta depende de mí y depende de cada uno de nosotros. Respondamos ahora a través de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, gracias por el sacrificio, por la entrega de Jesús, por el amor inmenso, porque habló cuando tenía que hablar, calló cuando tenía que callar, y tiene que valer la pena para mí. Por eso te pido perdón por mis pecados y te pido la asistencia de tu Espíritu para ser vencedor y victorioso. Y te pido que bendigas a todos nuestros amigos para que todos recibamos a Jesús una vez más. Y bendice a todos nuestros hermanos para que nos mantengamos firmes y fieles, impactados por este amor, te amemos y nos preparemos para tu reino. Nada merecemos, pero con gratitud te pido todo en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su Palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana. Si Dios quiere.